En la comunidad de Ñasqui se realizó la firma del convenio entre ASAC y Niacariyanca, el municipio y agricultores de Saavedra. Dicha acta de cooperación mutua es una línea del área de RSE de ANASAC, junto a la ilustre municipalidad de Puerto Saavedra, quienes se encuentran ejecutando el proyecto Papas para Puerto Saavedra, que consiste en la implementación de 2 semilleros de papas certificadas de 1/8 a cada uno de los sectores Ñasqui y Naupe. A través de gestiones que desarrolló nuestro alcalde, don Juan Payafil, pudimos establecer una alianza estratégica con la empresa ANASAC, lo que viene a fortalecer y permitir el desarrollo de un trabajo con pequeños agricultores mapuches del territorio Cusagualta y Mapu, y que van a abordar la producción de semilla de papa. De esta forma, la empresa se ha comprometido en entregar la semilla para establecer 2 semilleros de papa para beneficiar a 8 productores mapuches de nuestra comuna. Y además va a entregar el financiamiento para lo que son todos los productos químicos que se requieren para el buen manejo del cultivo de papa. A su vez, nuestro municipio, a través del programa de asesoría técnica PDTI, entregará asistencia técnica junto a los profesionales de ANASAC para el desarrollo y buen término de este proyecto que buscamos pueda extenderse en el tiempo y pueda beneficiar a otros pequeños agricultores de nuestra comuna. En específico, los semilleros que se ubicarán en los predios de Martín Artigas y Manuel Colimán y que buscan beneficiar a 8 productores de los sectores de Leufuche, Naupe, Ñasqui y Millahueco. Fue realmente muy buena porque nos ayuda harto para cómo, ¿no es cierto?, mejorar la forma de, ¿no es cierto?, de sembrar las papas o de seleccionar la semilla, en realidad es una ayuda, es algo muy bonito. Eso en realidad es muy importante porque de repente nosotros le echamos la semilla a la que sea nomás, o sea, viéndola a nuestra manera bonita, pero en realidad nos miramos que tienen enfermedades algunas, eso es lo que nosotros muchas veces no veíamos en eso. Pero esto fue muy, muy buena, una charla muy edificadora para nosotros como campesinos, como agricultores. Para el correcto desarrollo del proyecto, ANASAC dispondrá de semillas certificadas de la variedad Puyehue y de los fitosanatorios necesarios para el correcto manejo del cultivo. Para el proyecto que estamos iniciando, tanto en forma personal como en nombre de la empresa a la cual represento, estamos muy contentos de la oportunidad que la Municipalidad de Puerto Saavedra nos ha entregado de poder participar en este proyecto. Estamos esperanzados en que el proyecto sea el inicio de una relación fructífera y larga en el tiempo y esperamos que los resultados sean muy buenos. Confiamos plenamente en el equipo técnico que nos está apoyando a sacar adelante a estos pequeños productores y esperamos que el resultado, tanto a niveles productivos como en la capacitación propiamente tal, sean los óptimos y que sean las bases del inicio de un programa de transferencia que se pueda extender no solamente a este sector, sino que a los demás sectores rurales de la comuna de Puerto Saavedra. Asimismo, contratará los servicios de Patricio Méndez, asesor experto en producción de papas, quien realizará un total de 4 talleres sobre manejo de papas y 4 visitas técnicas y estará disponible para solucionar todas las dudas de los participantes del proyecto en cuestión durante el periodo de mayo del año 2018 a enero del año 2019. Me pareció bien interesante la capacitación, preguntaron harto los productores y eso te dice que están necesitados de algunas brechas, de mejorar algunas brechas técnicas y en eso vamos a tratar de apoyarlo en la medida de lo posible. ¿Un resumen en cuanto a la información que se entregó? Bueno, hoy día presentamos todo lo que es producción de papa semilla, toda la parte legal, cuáles son las principales etapas que se deben cumplir para poder generar un semillero y conversamos también de enfermedades de piel importantes. Esto es un ciclo de 4 capacitaciones que se van a hacer con los productores y en él vamos a abordar todos los temas técnicos necesarios para que puedan producir semilla de calidad. Que esperamos tener algo cosechado ya a fines de enero, principios de febrero de la próxima temporada. ¿Esta es la primera capacitación? Esta es la primera capacitación. ¿La segunda y así? Se van a hacer 4 capacitaciones dentro del año.
y también se va a hacer algún acompañamiento técnico con los productores, de modo que puedan generar núcleos de semilla de buena calidad y que además aprendan a hacerlo, cosa de que lo incorporen dentro de sus prácticas habituales. ¿Qué semilla se va a utilizar para esta...? Vamos a utilizar una semilla certificada, se va a comprar semilla certificada y ellos van a producir semilla corriente. La variedad que hasta el momento hemos conversado es la variedad Puyehue, que es una variedad nueva que tiene línea y que les puede generar buenos dividendos en lo que es producción de papa primor, reemplazando un poquito la variedad Pucará, que es la que más se utiliza acá en el sector. Finalmente, ANASAC no dispondrá de ningún otro material que pueda requerir el proyecto de papas de Saavedra, siendo exclusiva responsabilidad de los productores beneficiados.